inaugurar este proyecto hidráulico que viene a tener mencionado más de 3.350. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a todos los vecinos, a todas las... Se ha materializado hoy. Vamos a invitar a ponerse en una actitud de oración. Mira, el presidente quiere saludar. Tranquilo. Ahí está. Felicitaciones para todos los vecinos. Bueno, me siento bien emocionada. Agradezco a Dios y al señor presidente, al alcalde, a todas las autoridades que nos han ayudado, porque este es un proyecto bastante caro y nos viene a solucionar bastantes problemas, porque ya no nos vamos a seguir empolvando, ensuciando nuestros zapatos. Pero también le pido al señor presidente que nos hace falta un sector, principalmente el lado de mi casa, que nos urge, que nos pavimente, por favor, que le vamos a agradecer mucho y que ahí lo vamos a seguir apoyando. Bueno, yo tengo de vivir en la colonia 34 años. Y hasta ahora se está cumpliendo. Pues darle las gracias y que Dios lo bendiga y que lo vamos a apoyar en las próximas elecciones. Bueno, la opinión personal mía es de que sí, este gobierno está haciendo algo por el pueblo, ¿verdad? Fue con unas colonias que estaban marginadas, con calles de polvo o de tierra, digamos. Igual como la Flor del Campo. La Flor del Campo ahora, todas las calles, el 80% está pavimentada. Lo mismo aquí. Entonces, le damos gracias al presidente de la República, que es el único que ha visto por la gente pobre, ¿verdad? Claro que sí, en todas las colonias, los barrios, él anda allí. Bueno, el personal que él tiene, que son bien, son dignos, ¿verdad? Que conocen bien la pobreza de la gente o la necesidad de la gente, ¿verdad? Porque cuando viene el invierno, usted sabe que ya no, antes no podíamos ni caminar, ¿verdad? Por calles de tierra, polvoso, y no, pues anda tranquilo, está con su carrito uno, ¿verdad? Es un proyecto muy bueno que tiene el presidente con la comunidad, porque antes todas estas calles eran de tierra y ahora pues podemos transitar mejor, tanto los vehículos como las personas, principalmente los baches. Ya los niños van a poder caminar mejor cuando van a la escuela, muchos años. Y ya por fin lo logramos con el presidente. No, agradecerle por la obra que ha hecho para toda la comunidad. Es una buena obra del gobierno que él está haciendo y lo apoyamos. Bueno, a los vecinos de esta colonia, también nosotros pasamos por aquí, por este lugar. Que siga siempre con las obras que él está haciendo ahí. Le agradecemos mucho a él porque lo apoyamos. Gracias, señor presidente, por su visita. Sé que esta visita de este día de hoy es de mucha bendición para todos los sectores de la C1. Gracias por el apoyo con la infraestructura vial que nos está regalando a todos los sectores de lo que es Comayagüela, a todos estos barrios y colonias que han sido por años atrás, los han tenido en el olvido, gracias a usted, a esa bendición que Dios nos ha puesto, y es un orgullo para nosotros tenerlo acá. Como decía Consuelo, estamos cumpliendo cosas que hablamos en campaña y que ustedes nos expresaron a nosotros. Yo sé que no es fácil estar todos los días recibiendo polvo. Quizás los mayores podemos aguantar un poco, pero los niños se enferman a menudo, la gente de la tercera edad. Luego el problema del invierno, lodo, agujeros ahí en la calle y una serie de problemas. Al final eso se traduce en que la gente nuestra
debería de vivir con dignidad, porque ante Dios y ante el Estado todos tenemos los mismos derechos. Pero esto apenas comienza. Estoy viendo que tenemos la fortuna de habernos organizado bien, de haber programado bien, y este año tendremos una inversión masiva en el Distrito Central, en barrios y colonias donde antes no se llegaba. Tenemos hoy la oportunidad de, me decía alguien, si usted quiere ir a inaugurar todos los días, solo en el Distrito Central, o a supervisar obras, porque ahora estoy yendo a ver cómo se están construyendo, me decían, no le van a ajustar todos los días del año porque hay más que eso. Quiere decir que ya vamos avanzando, vamos por el camino bueno. Pero sé que hay muchas cosas más. Pronto se estarán haciendo levantamientos en las áreas que vamos priorizando para el tema de la recuperación del alumbrado público. Alumbrado público que muchas veces, por estar dañado, ese sector se convierte en un sector de mucho peligro para los pobladores. Gente que llega tarde a su casa, o que quiere salir de madrugada, o los niños que quieren salir a jugar después de las 6 de la tarde y de repente está malo el foco, y ahora eso va a empezar a sufrir un cambio importante. Y lo otro que para mí también es importante es que empecemos a ver lo que va a ser el gran plan maestro de la capital. Ya estuve con Tito, tenemos 2 años de estar estudiando eso, estar identificando las posibles zonas desde donde vamos a traer el agua a la capital, porque no es justo. El otro día sacábamos cuentas. Hay gente pobre, humilde, que le cuesta 50 veces más el agua que lo que cuesta en una colonia allá, por ejemplo, como las Lomas del Guijarro. Eso es demasiado. Eso no puede ser. El problema es que se descuidó el tema del agua. No hubo planificación, pero ahora estamos estructurando desde dónde, cómo vamos a traer el agua, y ese va a ser una de las grandes herencias o legado que esta administración va a dejar a la ciudad capital, que mucho ha sufrido por el problema del agua. De eso se trata. Yo también tengo que destacar aquí algo especial que me he dado cuenta. Yo quiero felicitar a hombres y mujeres de estos barrios, colonias, de todos estos sectores, porque se involucraron también en arreglar las calles de su colonia, de su sector. Porque poco podemos hacer los del gobierno si ustedes no participan. Esta es su casa. Y los que más interesados tienen que estar, como lo han demostrado ustedes en mejorar, son ustedes. Nosotros apoyamos un poquito. Así es de que ustedes son ejemplo para el resto de la ciudad capital y los demás sectores. Me gustaría que sigamos trabajando de esa manera. Lugares como estos que podemos aprovechar o buscar de repente cerrar una calle por cierto tiempo, media hora, 40 minutos. Pero haga ejercicio, camine, vaya, haga algo. Porque el día de mañana, después de los 40, lo puede lamentar. Y a mí me preocupa eso, porque cuando miro las estadísticas de los hospitales, una enorme cantidad de gente está llegando por enfermedades que pudieron haberse evitado. Eso tenemos que regarlo entre todos. Porque como crecimos en un ambiente donde no nos enseñaron eso, y se los digo yo, por eso tenemos que empezar a hacer esos cambios en la vida. Tomar mucha agua hasta que ya no pueda. Yo creo que tenemos que empezar a masificar este tema para que la gente se vaya cuidando más. Los líderes comunitarios tienen que ayudarnos en esa parte. Viene un proceso también de cines comunitarios, de eventos, donde vamos a estar mandando también esa información. Y pronto vamos a anunciar, espero yo ya la otra semana, donde vamos a ir ubicando unos megamercados donde los productores de las zonas aledañas que producen verduras, frutas, puedan venir directamente a venderle directamente a ustedes los consumidores. Acabo de estar aquí entregando esta obra,
son recursos del pueblo hondureño. Hoy lo estamos priorizando para ustedes. Bueno, muchas gracias. Ya saben que los queremos mucho. Felicidades a todos y todas.